Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Mi nombre es Rosadelia Peraza Peña, soy terapeuta de la Asociación Libertad Emocional y me he decidido a grabar este vídeo y otros que vendrán para hablarles del tarot. El tarot para mí es apasionante, es divertido, es como un amigo con el que puedes conversar, al que preguntas, al que te pregunta. Es muy entretenido y sobre todo una muy buena y gran ayuda para conocernos interiormente, para ayudar a nuestros consultantes, por lo menos en mi caso. ¿Qué es el tarot? El tarot es una baraja de 78 cartas compuesta de arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores están numerados del 0 al 21, o sea, son 22 cartas, y los arcanos menores son 56 cartas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia entre ellos es que los arcanos mayores son cartas, digamos que, de más peso. Los arcanos mayores hablan de cuestiones estructurales de la personalidad de la persona, de creencias importantes, es aquello en lo que se basa su vida. Los arcanos menores no es que sean menos importantes, pero son más puntuales, son más de situaciones más puntuales. Podríamos decir que, como dice el libro La Biblia del Tarot de Sarah Butler, que los arcanos mayores son grandes secretos y los arcanos menores son pequeños secretos. Secretos entre comillas, por supuesto. Entonces, los arcanos mayores, como indiqué, están numerados del 0 al 22. Empezando por el cero, digamos, que se coloca el primero, pero podría estar en cualquier sitio, pues es una carta que digamos que se puede mover por el tarot libremente. Y el 21 es el mundo, que digamos entre comillas es una de las mejores cartas del tarot, aunque yo considero que no hay cartas buenas o malas en el tarot, todas para mí cumplen su función y nos dan muchísima información. Los arcanos menores son cuatro palos, son los oros, que son elemento tierra. Son los bastos, que son elemento fuego, las copas, que son elemento agua, y las espadas, que son elemento aire. Las espadas tienen que ver con los pensamientos, las copas con las emociones, los bastos con el movimiento, los proyectos, y los oros con todo lo material y lo medible. Puede ser tanto el cuerpo, como el dinero, como el tiempo, por ejemplo. Todas ellas son muy, muy importantes y cuando salen las cartas aparece como una conversación entre ellas. Podemos sacar una sola carta o podemos sacar las que queramos. A mí no me gusta sacar demasiadas cartas porque al final se crea como una especie de confusión. Entonces prefiero acotar las preguntas y así las respuestas también salen más acotadas. ¿Cómo podemos utilizar el tarot? El tarot lo podemos utilizar de muchas formas, tantas como personas puede haber. Entonces se puede utilizar de forma predictiva, se puede utilizar para pedir consejo, se puede utilizar para saber cómo me encuentro en este momento, se puede utilizar para saber de dónde viene un conflicto, ya sea del pasado o del transgeneracional, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Se puede utilizar de muchas formas. Yo personalmente no suelo utilizarlo de forma predictiva, por lo menos en el sentido estricto, porque usarlo de forma predictiva es condicionar a la persona que te está consultando a lo que va a suceder. Entonces, somos lo que creemos. Si le dices a alguien lo que va a suceder según lo aparece en las cartas de tarot, esa persona puede creérselo y crearlo de alguna forma. Cuando no sabemos exactamente si eso que aparece en las cartas es realmente lo que la persona necesita. Yo prefiero utilizar el tarot como una herramienta de autoconocimiento y también como una herramienta magnífica para ayudarme y ayudar a mis consultantes. ¿Ayudarme por qué? Porque a veces cuando la terapia se atasca, simplemente una carta nos puede dar la pauta de por dónde seguir. O incluso en colaboración con el consultante, porque el tarot no es solamente yo te echo las cartas y tú eres alguien ahí que recibe toda la información. No, el tarot me gusta explicar lo que significa cada carta,
porque cuando se explica lo que significa cada carta, la persona suele conectar con momentos puntuales de su vida o de su pasado y nos da, digamos, que un nuevo camino y se nos abre un nuevo camino para proseguir con la terapia. Entonces, ¿cómo me relaciono con el tarot? Me gusta relacionarme con el tarot, yo diría que como con un amigo, ¿eh? El tarot es una conversación, yo le pregunto, él me responde, o él me pregunta y yo le respondo. O sea que, o le pido consejo, me lo da, o simplemente no me da información. Que el hecho de que no me dé información para mí es información, porque el hecho de que el tarot, la lectura sea tan enrevesada o tan difícil de leer o que parece que las cartas no hablan, significa que en el inconsciente hay algún tipo de nudo o lío que hay que intentar desatar de otra forma o hay que ir por otro camino para que nos dé esa información. Si tienes curiosidad, te recomiendo que lo utilices. Así como es un amigo, también tiene su propio lenguaje. Entonces, podemos hablar con él, pero como tiene su propio lenguaje, lo ideal es por lo menos empezar a aprender su lenguaje. Pues como aprenden los niños, primero diciendo una palabra, después frase, después entendiendo, simplemente como un juego. Me encanta el tarot, para mí es muy, muy, muy divertido, muy entretenido. Yo lo tengo varios mazos de cartas que tengo por mi casa, cuando no cojo uno, cojo el otro. Y además, como hay muchísima variedad de tarots diferentes, dependiendo del tarot que se utiliza, te puede dar incluso más información que si se utiliza siempre el mismo. Entonces, recomiendo que, lo dicho, que si tienes curiosidad, investigues, averigües, busques información, que en internet hay muchísima información y que lo utilices como un espejo en el que mirarte cada día. El tarot es apasionante y no deja de sorprenderme cada día. Las sincronicidades que se producen cuando trabajo con él. Para mí es espectacular y además es una herramienta impagable. Espero que te animes, que lo utilices y espero que me disculpes los errores que haya podido cometer en este vídeo porque es el primero. Como se suele decir, la práctica hace al maestro. No sé si alguna vez seré maestra, pero por lo menos pienso practicar mucho. Muchas gracias por tu atención y espero que estés bien.